De acuerdo con los protocolos que vimos aplicando, quedan en nivel máximo de restricciones tres concellos: el concello de Mos, el concello de Pobra do Caramiñal y el concello de Lobios. Como recordarán, en estos tres concellos, lamentablemente, no podrá haber hostelería, que permanecerá pechada, no están permitidas las reuniones de no convivientes y hay peche perimetral. En nivel alto, o siguiente nivel, estarán los concellos de Ordes, Ribeira, Moraña, Ponte Caldelas e Viveiro, donde solo se permitirá terrazas. En nivel medio se sitúan los concellos do Barco de Valdeorras, Boiro, Rianxo, Cervo, Xove, Vilalba, Monforte, Moaña, Pontareas, Cambados e Bueu. Recordarán que este nivel medio acredita 30% de interiores na hostelería e 50% terrazas. En canto os avances, a situación en base a los datos que acabamos de referir nos permiten tomar las siguientes decisiones. Se amplía los máximos permitidos de reuniones no convivientes en el interior de hostelería de 4 a 6 personas y en los exteriores de 6 a 10 personas. Se mantén, eso sí, a imposibilidad de reunirse con no convivientes desde 1 de la madrugada a 6 de la madrugada, tanto en lugares domicilios o no exterior. O Tribunal Superior aceptó esta propuesta, entiende que es una propuesta proporcionada, que es una propuesta que garante a salud pública, y pensamos que este esfuerzo que le pedimos a los ciudadanos vale la pena proseguirlo durante un tiempo más. Vamos a ver si somos capaces de que ese tiempo no sea un tiempo longo. Segunda decisión, los aforos. Los aforos se incrementan o 75%. Pasa o aforo de 50 o 75% en comercios, en actividades y reuniones y actos profesionales, en actividades culturales y congresos y en actividades académicas. Siempre, por supuesto, respetando las distancias de seguridad, como viña siendo habitual hasta ahora. Por tanto, se puede realizar un acto cultural, se puede realizar un congreso, en un auditorio, en un lugar pechado, la respuesta es que sí. O aforo 75% con límite de distancia física de 1,5 metros. Si el aforo de 75% es compatible con la distancia de 1,5 metros, mantemos el aforo de 75%. En el caso de que no sea compatible, faremos la compatibilidad de distancia de 1,5 con aforo que resulte de la sala. Solamente se deja no 50% de aforo en los concellos que estén en nivel máximo o nivel alto. Do resto, que a mayoría de Galicia, más de 95% de la población, cualquier tipo de comercio, sea comercio por lo miudo o centro comercial, actividades, reuniones profesionales, actividades culturales, congresos y actividades académicas, subimos o 75% aforo, reitero, siempre que se cumpla a distancia de 1,5 metros. También tomamos decisiones en las residencias. En aquellos centros situados en concellos de nivel medio y medio-baixo, a saídas de las personas ingresadas en las residencias, pasan de 5 días a semana a todos los días. Se mantenga duración máxima por saída de 4 horas. Aquellos trabajadores de residencias que estén vacinados con 2 dosis, ya no necesitarán todos los días cubrir o protocolo o que estaban obligados a toda hora, como era acreditar que no tenían febre, que no tenían tos, etc. Solamente, insisto, aquellos trabajadores que están vacinados con las 2 dosis. Aquellos que solamente están vacinados con 1 dosis, o excepcionalmente aquellos trabajadores que no quisieron vacinarse, evidentemente, tendrán que seguir cumpliendo los protocolos sanitarios cada vez que acceden a su puesto de trabajo en una residencia de tercera edad.